Llegó el momento esperado por todos. Vamos a anunciar los nombres de las ganadoras del concurso de Mira a mi mamá aquí en Mira TV en Buenos Días Latinos. Sí, tenemos dos ganadores, uno para Orlando y uno para Tampa. Todos los videos estaban bellos, todas son ganadores, pero teníamos que escoger a uno. Y llegaron muchísimos, así que muchísimas gracias por haber sometido sus videos a través de nuestras páginas sociales, info@buenosdiaslatino.com, también nuestra página de Facebook, Mira TV Tampa y Mira TV Orlando. Así es. Bueno, pues anunciamos, primeramente nos vamos con Orlando. Vamos a decir Vamos con Orlando, ok. La ganadora de Orlando, prepárense, la ganadora de Orlando es Aixa Torres. Aixa Torres, felicidades para Aixa Torres. Por eso hacemos este homenaje. Mami, gracias por ser madre. Bueno, pues ese fue el video que mandaron los hijos de Aixa Torres, así que felicidades para ella. Y la ganadora de Tampa es Roxana Rodríguez. Roxana Rodríguez, felicidades para ti. El video de ella. Hay miles de palabras para decir cómo ella es conmigo. Y yo sé que hay miles, pero no lo puedo decir. Yo les quiero decir que mi mamá es la mejor. Y ella es la mejor mamá del mundo. Y nunca la quisiera cambiar por nadie. A mí no me importa si ella es pobre o si ella tiene miles de dinero. A mí lo que me importa es que ella es mi mamá. Gracias. Mi mamá merece ganar porque ella es un ángel para mí. Ella es lo máximo. Y esa es mi mamá. Y yo la quiero así como ella es. Felicidades, Roxana. A ver, mañana vamos a tener a una de los ganadores por aquí. Ya nos están dando la sorpresa. Van a venir a recibir su premio aquí. La vamos a tener mañana en la mañana. Más de $1,500 en premios. Y también nuestras oficinas se van a comunicar con la ganadora de Orlando. Ajá. Y vamos a estar en contacto con ellos. Y enhorabuena, de verdad que sí. Pues gracias. Muchas felicidades. Y a los patrocinadores que hicieron posible también este concurso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Así es. Bueno, mira, Viejos Verdes. Venga, vamos a ver. No nos digas eso porque. ¿Qué me dices de las cougars? No, las cougars yo es lo mismo. Las cougars es lo mismo que un viejo verde. Casa ratón joven. Las cougars y los viejos verdes es lo mismo. Bueno, vamos a ver. Entonces, la pregunta, ¿cree usted que los hombres entrados en años tienen obsesiones? O sea, esto a mí me parece una exageración. Que son unos asaltacunas. Tienen obsesión por la muchachita, los muchachitos jóvenes, por la carne fresca, en una palabra. ¿Ustedes lo creen así? Yo lo vemos primero a ver esto. Hay algo que han preparado ahí para ilustrar la situación. Muchos se van a sentir aquí. No es raro ver que cuando a los hombres se les escapa la juventud, deciden recuperarla o tener la fantasía de que lo hacen a través de una pareja mucho más joven. Claro, algunos las consiguen y otros no. Pero cuando están en ese mundo del espectáculo, con el poder, la fama y el dinero, resulta más fácil. Y muchos artistas, directores, actores, en fin, terminan con mujeres a las que les triplican la edad. Ejemplos de esto son, por ejemplo, Al Pacino, Woody Allen, el cantante Ron Wood de los Rolling Stones, entre otros. Vamos a ver cómo la pasan y qué les han aportado esas mujeres jóvenes a sus vidas. Hefner le lleva 60 años a su joven esposa, quien conoció en el 2008, en una fiesta en la mansión Playboy. El tercer matrimonio del magnate del imperio Playboy, que tuvo antes dos fracasos matrimoniales. Uno de ellos con Kimberly Conrad, 37 años menor que él. Conejita de enero de 1988, con quien tuvo dos hijos, Marson y Cooper Hefner. Además, su actual esposa casi le provocó un infarto cuando en el 2011 canceló la boda a puertas de la ceremonia. Un estudio de la Universidad de Bath, en Inglaterra, analizó a 1.500 parejas casadas y concluyó que si él es mayor que ella, aumentan las posibilidades de ser felices. Para Nicolas Cage, protagonista y ganador del Oscar por la película Leaving Las Vegas, encontrar el amor fue todo un reto. Tras dos divorcios, conoció a Alice King, camarera del restaurante Kabuki y de un club nocturno de Los Ángeles. Él, 20 años mayor que ella, encontró en King a su media naranja. En el 2004 contrajo matrimonio, aunque no todo ha sido color de rosa entre ellos. Volviendo a los ganadores del Oscar que las prefieren jóvenes, les contamos que Al Pacino, de 72 años, mantiene una relación de casi 5 con la bellísima modelo y actriz argentina Lucila Pollack, 40 años menor que él. Investigadores de la Universidad de Bath en el Reino Unido también descubrieron que si la esposa es mayor que el marido, existen mayores posibilidades de divorcio que cuando tienen la misma edad.
Ahora, quizá una de las parejas más estables de Hollywood es la compuesta por Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones. Él, 25 años mayor que ella. Oye, pero 40 años. Cambiar una de 60 abuelo. Por dos de 30. O sea, no está yo nada no me mal. Puedo buscar un hombre abuelo. Mayor porque tendré que ir a buscar un asilo. Bueno, ya, hay exageraciones. Pero vamos a ver, las personas mayores tienen su encanto también. Entonces yo comprendo que una jovencita o un jovencito pues se enamore de un. ¿No crees que se fijen más las muchachas jóvenes en el billete? Bueno, claro, también quién no, y los viejos también, porque los viejos tienen dinero porque no se lo gastan. El viejo tiene lo que quiere de la joven quiere algo del viejo. Exactamente. ¿Pero crees que puede haber amor de verdad ahí? No, que amor ni que amor. Bueno, hay muchachas que buscan una figura paternal. Un matrimonio. Y andan buscando un papá que por amor, normalmente siempre ha sido de conveniencia toda la vida. Vamos a ver esto que nos dijo la gente también en la calle del Sugar Daddy. Perdón, de. Adelante. Porque le da la andropausia. Y se ponen como que un poquito a hablachento, le pudiéramos decir, porque no creo que un hombre de 50 pueda tener pasión por una de 20, ¿o sí cree usted que lo pueda tener? Sí, puede tener por una de 20, de 30, de 40, de lo que sea. Para probarnos a nosotros que somos más machos de lo que somos, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Pero yo sé que eso es así. ¿Pero crees tú que nos rinde igual un hombre de 50 con una de 20? Posiblemente rinda si uno lo ayuda con píldora, pero yo no camino así. ¡Ay, buenos días! ¿Cómo estás? A asomarse de arriba, la vecina. ¡Oye, vecina! Mira, ¡vecina, cómo estás! Oye, mira, ¿cuántos años te lleva el burro? Ay, el burro me lleva casi 80. ¿Cómo? ¿Casi 80? Tampoco es eso, no. Tampoco es eso, a mí me gusta la carnecita fresquecita. ¿Perdón? Sí, me gusta la carne fresquecita a mí. Ay, por eso andaba atrás de Ricky, ¿no? Usted y yo tenemos los mismos gustos. Ricky a mí me da mucho cariño. Mira, el burro se despertó. Pero Ricky no está tan fresco ya. Tenga cuidado que el burro se despertó. Ricky está fresco como una papita McDonald's. Para ella sí. Óyeme, el burro está rebuznando. No, el burro no. Por eso yo a veces le tiro la miradita a Carlos José. Ah, a mí también. Claro, no sí, porque este para está fresquito, cualquiera es más joven que la vecina. No, sí, que Clarita no te... Ay, Clara, tú sí que te la llevas. ¿Ah? No, vecina, no es por nada, pero es difícil encontrar a alguien mayor. Sí, el burrito, mira, a ver, no me mire mucho el burrito mío, Clara. No. ¿Ah, sí? ¿Le gusta? Sí. ¿Cuál no, burrito? Clara, no me esté mirando mucho el burrito. ¿El burrito sabanero? El hijo mío, que se pasa mirando al hijo mío, Clara. Carne fresca, mi amor. Yo también. Bueno, me voy, ay, bye. Se le quema la comida. Hasta luego. Está ella también ahí. Bueno, pues como podrás ver, la carne fresca gusta muchísimo. Porque es como si vas a la carnicería, pues no le vas a decir al carnicero, oye, dame un filete de esos viejos que tienes en la nevera. No, claro, uno quiere la carne más fresca. Y tiernita, y tiernita. Jovencito. Pero las diferencias esas de 40 años, sí. Eso es demasiado. Pero y hay de más, y de 60, y yo no le veo nada malo a bueno, eso. Hefner, máximo 20, yo diría, máximo 20. Muchacho, máximo, Hefner, máximo. El de pero si la edad no existe, el tiempo es circular. Es un... Bueno, no existe, no, hay veces, no existe. El tiempo es una medida, que sí, nosotros nos hemos o inventado. No. Emilio, medida o no, se te nota en el cuerpo. Tú es no, que si la mira, una muchacha de si te pones a andar con una muchacha demasiado joven, tú no eres de la misma generación de ella, ella va a tener otros intereses, otras cosas. Eso es que otra no, cosa, tú sabes, pero bueno. Pero ahí hay una simbiosis y puede haber un cariño. Mira, de toda la vida, de toda la historia de la humanidad muy poquísimas veces se ha casado por amor. Eso de casarse por amor es una invención moderna del siglo XX. Antes la gente se arreglaba los matrimonios, pero si la gente se enamoraba. Y decía, oye, niña, tú te vas a casar con ese porque las tierras de ese después las juntáis. Así ha funcionado todo. Los reyes, las reinas, todo el mundo. Aquí de amor, nada. El amor es una... La gente del pueblo. Es una cualidad que ofrecerse. Emilio, los pobres se tienen que casar por amor porque no hay bienes. Desde que ha empezado, desde que nos hemos empezado a casar por amor es cuando el matrimonio está fracasando y está llegando a donde llega, porque antes aprendían a quererse, aprendían a estar juntos, luego el matrimonio es algo mucho más que el amor. Ajá. Porque, claro, ahora
lo que funciona es la pasión. Ay, este me pone y me caso. Y se casa. Y a los 3 meses ya están la pasión aburridos murió, ya porque ya, la pasión murió. Ya ni le pone ni bueno, le quita. Bueno, mira, o sea, Emilio, que, no funciona. Y déjame decirte, el 90% de todos esos matrimonios son por dinero, no por amor. Porque hay un interés bueno, del hombre da? Por la mujer o de la mujer por el hombre. Pues eso está bien. Que pero por economía. Ella está hablando de las diferencias de edades. O sea, sí. Que si tú tienes la misma edad, pero tienes si que hacer es que una es bueno, de, entonces, ¿qué pasa? Tu misma edad, un señor de 70 años ya no tiene derecho. Sí, pero una de 68. ¿Pero por qué? No, pero puedes buscar quizás una de 40 ay, hacia señoras, arriba. Señoras que les gusta muchísimo. Ahora, pero de 20 años. Tenemos que ir. Nosotros seguimos peleando aquí. Demasiado tiempo. Bueno, mañana a las 7 de la mañana. Oye, felicidades a las ganadoras una vez más. Hasta mañana. Pero no es eso.